Mi biblioteca es una biblioteca como yo, poliédrica. Es una biblioteca que se fragmenta en pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces yo una gran parte de mi biblioteca, por deformación profesional y por tenerme que haber preparado oposiciones y clases y eso, pues gasté dinero en enciclopedias y muy a gusto. Además las tengo súper amortizadas. También en libros muy gráficos. Como soy artista y profesor de imagen, de dibujo y de volumen y de diseño, pues la biblioteca se compone también de esas partes, ¿no? También tengo una parte de la biblioteca está compuesta por libros del pasado, libros que descubrí en el camarón de mi abuela, de mi abuelo y de tíos míos. Debemos tener entre tres hermanos debemos tener como, voy a decir una cifra y me voy a quedar corto, 700 libros de farmacia. De farmacia con anotaciones, con fórmulas magistrales, los tenemos dispersos, los tenemos en tres puntos diferentes, ¿eh? Porque tanto mi hermana como mi padre como mi abuelo pues eran farmacéuticos y mi hija también lo es. Entonces, la parte que me queda contaros de mi biblioteca es la parte literaria, la que nutre el cerebro, la que nutre las ideas. Os he hablado de la que te cultiva, que es la parte enciclopédica, de la que te cultiva visualmente, que es la parte de diseño y los libros de arte, que tengo muchos, con muchas imágenes, como este de las 1000 joyas del arte español, que es uno de los libros que yo salvaría si tuviera que salir corriendo. Me llevaría este libro y para acompañarle me llevaría alguno de filosofía, en este caso de Wittgenstein o de Byung-Chul Han, de algún filósofo más próximo a la actualidad que los clásicos filósofos. O bien cogería el libro de las obras completas de Ortega y Gasset, que es un libro que tengo mucho cariño también, un libro que es del año 32, este libro editado por Espasa-Calpe, cuando ya se había fusionado Espasa y Calpe, al precio de 55 pesetas, lo pone ahí, 55 pesetas, un libro del año 32, muy interesante, obras completas de Ortega y Gasset, o sea que salvaría dos libros, tendría que echarlos en la mochila y salvaría dos, tres libros. También tengo muchos libros de literatura. Tuve y tengo la época en la que leo poesía. Es verdad que todos estos libros de literatura estoy cayendo en la compra de ellos, sobre todo los de poesía, porque la bicheo mucho por la red y porque me compro también ebook. Yo también tengo ebook, también tengo libros en el iPad, leo mucho ahora. He pasado por todas las etapas, he pasado por etapas políticas, donde leía solo libros de ensayos políticos, luego leía libros de arte, el arte visto desde la política, y luego literatura. Literatura, soy fiel a Javier Marías, aunque me resulta mucho más duro, a Sabater, que bueno, Sabater lo considero un filósofo, pero bueno, es una persona que leo bastante bien. Y luego, sobre todo, soy landerista. Yo tengo toda la obra completa de Luis Landero, que para mí es, en la actualidad, es un hombre. Os estoy hablando de gente de mi edad, gente que son de mi generación. Y me gusta más que generaciones anteriores. Yo a Landero lo considero uno de los mejores narradores de la literatura española. Desde que he simplificado mi vida, desde que me jubilé de la enseñanza, pues mi vida, ahora tengo mucho más tiempo, parece que no, pero bueno, es que dejé dos cosas simultáneamente, dejé el diseño y la enseñanza. Y entonces ahora solo me dedico a lo que he querido siempre, que es pintar y hacer esculturas. Entonces ahora tengo más tiempo para leer también. Entonces llevo 6 años donde leo más deprisa y más seleccionado también. Sé lo que debo leer y lo que no tengo por qué leer.